Llegamos al par mil. Bien, ¿qué vamos a hacer, Loisu, querido? No sé, si yo propongo y vamos a mi rapa, ¿no? Okay. Ya sé cómo era movida. Entonces, ¿para qué propone? Entonces, ¿para qué me propone? Propone igual, a ver para dónde te largo. No, tenemos que empezar a hablar de los bajos y tenemos que ver algunas cosas, el acompañamiento de ¿cómo es? De los acordes gordos, digo yo, de las cuecas y esas cosas. Que ya las dominantes los vimos, estas cosas así. Sí, sí, ¿cómo estas cosas? Bueno, estas cosas para generar un clima así de que ya te pones violenta y empezás con que... Llamar las cosas por su nombre, qué sé yo. Claro, boludo, si todos le han puesto nombre, han estado décadas para ver cómo le ponen nombre. Te ponen todo un nombre re largo, dos nombres, después te dicen Tito. ¿Al pedo? ¿Después cómo le ponen, cómo dicen? No, se dice, ¿cómo se llama el nene? Bueno, el nene se llama Pedro Ismael Gómez. Bueno, pues le decimos Tito, listo, Tito para toda la vida. ¿Qué mierda tanto papel? ¿Para qué mierda tanto? Ni habla cuando después le dicen no seas loco y quede loco Tito. Ya. ¿Tengo que prender Lugo, loco? ¿Te tengo que prender una Lugo? No. ¿Así? Sí, ¿no? Ah, mucha luz, Con Lugo es otro precio, mi negro. Con Lugo es presupuesto, viste, tarifa de invierno. Che, mi negro, bien. Entonces. Tope de gama. Claro. Entonces, bicho, de respecto vos decías los acordes invertidos. Nosotros vimos. Sí. Había... Yo te di deberes que no hiciste, ¿no? Ya te tildaste, te haces el tildado. Cuando le pedí los deberes, se tildan, boludo. ¿Eh? Te tildaste, así que todo lo que dijiste. No, se tilda en internet de mierda. Sí, pero ¿qué me dijiste? Que ya la tarea ya la mandé. Claro, ajá. Y el otro día. Sí, ¿cómo quedó? Y quedó bien, sí, era todo un rumbo. El único problema era que quinto primero y que quinto primero, hasta que encontré la vuelta a los que más o menos cantan de la misma forma. Bien. Y dije, ya está, es el primero, quinto, primero, listo, terminó. Bueno, ahora sí un quinto primero. La llevan por ese... Bueno, elegiste un quinto primero del que se te ocurra. El que se te ocurra. Dos acordes, bueno, que la y con esos dedos la, no importa. La y mi, bueno. Sí, me gusta ese porque mira, después yo hago así. Sí, bueno. Está bien, si te gusta así, mira, ahí lo hiciste bien. ¿Para qué lo haces mal si lo haces bien? Escucha una cosa, bien. Escucha una cosa. Elegí, dijimos, la y mi, dijiste, la y mi vas a hacer. Bueno, entonces supongamos esto, la y mi. La y mi. Dos tristes acordes si los hay, ¿no? La y mi. Decime los bajos ya, los bajos del la. ¿El la? Sí, dale. La, ¿eh? La como tónica. No importa. ¿La cuál? La, do, sostenido. Do sostenido. Ah, hablalo, explícamelo bien. Ahora sí. La, do, sostenido y mi. No, habla con propiedad. Y el mi. Ya estaba, pues la mayor ya se caía de maduro que era do sostenido. No, pero tenés que decirlo, bicho, porque si se explica do sostenido. Si no es la, yo te ponía esto. Vos tenés que pensar que le explicás a pelotudos como hago yo. Si vos pensás eso... ¿Entendés? Es más fácil para el otro. Yo, qué didáctico que sos. No, si yo no. Arriba, la clase pasada vimos que si yo arriba le pongo la solo y no digo que es menor, ya está, era la mayor. No, bicho, pero otra cosa, acá hablamos de nota suelta, no hablamos de acorde. Entonces, sí, ahí tenemos. Cosas, ok, armame una conducción de voces ahora con esos dos acordes de mierda. ¿Cómo así? Ah, y mira. Fácil. La con mi. La con la, perdón. Voy a ir a mi. Tengo sol sostenido en el mi. ¿O qué mi tengo? ¿O qué otro mi tengo? ¿Con qué? Si estoy en un la con la. No, estamos hablando de bajos, hermano.
¿A cuando me voy al mi, qué bajo voy a usar del mi? O la tercera, la quinta, la séptima. No, 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 mirá, estoy en la. ¿Sí? Y una opción era ir al mi con sol sostenido. Entonces el bajo hizo esto. Vuelvo al acorde de la. ¿A qué otro? Ahora, ¿a qué mi también voy a tener? ¿Qué bajo voy a tener cerca del mi de respecto al la con bajo en la? Se nos llenó el culo de preguntas. Y mira, Totalmente. no tengo cerca un sí, papito. Eso es lo que la tenemos tan clara teóricamente y nos ahogamos en dos acordes pelotudos. Nos Claro, ahogamos en dos claro. acordes pelotudos para cambiar esto. Ahora, cuando yo vuelvo al la, no tengo un do sostenido. Mirá qué bonito que me quedó esto. Ahora voy a un mi. No tengo un re, porque es la séptima. Y cuando vuelvo a la, no tengo un mi. Entonces yo puedo hacer esto. Mirá, vengo de acá, acá, de acá, de sol sostenido puedo hacer al la, del la puedo ir al si, del si puedo venirme para sol, la. La con sol sostenido, vuelvo al la. Un la con si, si, del La si me voy, consol del si me voy al sostenido. do sostenido. Mira esto, míralo bajo esto. No, 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 la con sol sostenido no, papi, cuando voy al mi. Claro, no. Está bien. Presta atención a eso, a ver, dale. Música. Espera, espera, que no sé qué me estás pidiendo que haga ahí. Un la con la. Sí. Cuando voy al mi, uso el sol sostenido del bajo. O sea que... Pero hace el acorde de mi, hombre. Ah, ¿ves? No se me abatate, ahí está. ¿Viste? Está, A la olla. Bueno, vuelvo al la con la. Bien, ahora me voy a un mi, pero con bajo en. y con bajo de sí. Dale. ¿Por qué mi menor? ¿Por qué mi menor si estamos tocando mi mayor o mi 7? ¿Por qué mi menor? ¿Por cómo mi menor? Claro, hermano, estás perdiendo lo esencial que es el puto la y el puto mi. No, ¿te das cuenta cómo te cago el bajo? Pero claro. O sea, los acordes son los acordes. Es un la, un puto la y un puto mi que puede ser mi 7. ¿Por qué puede ser mi 7? Sí, Porque. listo. Listo. Bueno, eso. Pero hace magia con esa poronga. La con bajo la. Bien, pero que se escuche, o sea, esto, vos necesitas esto. Mi con bajo el sol sostenido. Dividirlo en tiempo, así lo disfrutás. La Si no, si vos haces con bajo el sol esto, sostenido. no se disfruta un to eso. Entonces, bien, después tenemos, mira, la con la. Mi con sol sostenido, pero estamos hablando de mi 7. Siempre hablamos de mi 7, porque lo planteamos como mi 7 el dominante. Vos fijate, ¿cómo nos quedó el acorde? La y mi 7. Un supuesto caso de un tema, pero lo más básico que puede haber en la historia de alguien que toque la guitarra. La y mi 7. Vos que tenés que acompañar al Espera nene que que estoy toca la y mi peleándome con el 7. internet acá. Claro. Y yo con vos. Claro. Un nene que toca la y mi 7, que para él es lo más fantástico, lo único de su vida. ¿Vos qué vas a hacer? Vos vas a crear algo interesante con eso. Porque el nene se aburre. No se va a aburrir el nene tocando esto. Está tocando esto. Mi 7 con re. Para que te está descongelando, ahí te descongelaste del todo. Pero es eso, bicho. Fíjate la progresión. Mira, te los voy a pasar en limpio abajo para que vos veas cómo queda una progresión interesante. La mi 7 con sol sostenido. La, mi 7 con si, la con do sostenido, porque se lo voy a tener que escribir porque si no, no lo entiende. No, no va. Ya veo que termina así como te dije hoy. Termina el acorde con el bajo en la tercera, con el bajo en la quinta, con el bajo en la primera. Y pero no lo podés hacer, hermano, es a lo que vos, la teoría está re clara y no podés coordinar dos acordes de mierda con un puto bajo. Es claro, es que ahí está lo que te digo. O sea, teóricamente yo lo comprendo.
comprendo sí, que mucho movimiento, después, pero no, después me cuesta poder pasarlo. Podés tocar, claro. ¿Qué me importa que lo comprendas si no lo puedes tocar? Te lo huevo si no lo puedes tocar. Esa es la vacuna AstraZeneca, ¿eh? Ya te has puesto como los lunes, has dormido poco. ¿No serás vos, che? Y pues si no, ¿cuál es la gracia? Sí, profesor, pequeño saltamonte y... La gracia es pelearnos un poco, darle un poco de onda, si no, ¿cuál es? Qué divino, mirá, bicho. Proba esto. Decime si no está copado lo que hicimos, la porquería que nos mandamos. Ahí te voy a hacer una foto. ¿La vea la foto? Fíjate cómo queda. Te la hago de nuevo. Toma una instantánea. Para que prendo esta, claro, toma una instantánea. Sí, ahí fue. Bueno, entonces queda la. Está bien, mi 7. Pero esta progresión la podés llegar, la tendrás que hacer vos con cualquier cosa. Porque claro, vos prestale atención al bajo, entonces el bajo es lo que está moviéndose. Y mira cómo termina bajando. Mirá. La, sol sostenido, sube al la de nuevo, después se va al si, se va al do sostenido, se va al re, se va hasta el mi. Este mi que usa es el mi de la cuarta cuerda. El re de la cuarta cuerda, el do sostenido, el do sostenido, el si, el la y el sol sostenido. Y después va a terminar, ¿entendés lo que? Eso es lo sí, más. Sí. Y es una pelotudez, entonces vos decís, hace una cosa, vos te juntás a dos chicos, sí, sí. Y uno haga la, y el otro está haciendo esto, samba. Eso hicimos. Entonces tiene una lógica, claro. Ahí está la lógica, ¿ves? El mi con re. El mi con re, que es esto. El do sostenido con el la. El mi con el si. El la con el la. El mi con el sol sostenido. Y el la con la. Pero lo resolvés acá. Mi 7 con re. La con la, pero el la de la cuarta. El mi 7 con re de nuevo. ¿Por qué no sigo bajando? Porque del sol sostenido no tengo nada hasta el mi de nuevo. Claro. Si yo tuviera estoy en mi 7, yo tuviera un la con fa sostenido, lo hago. Pero como no lo tengo, ni tengo uno con sol, vamos a decir, sí, tengo un la con sol. Sí, pero ¿qué pasa? El la con sol. ¿Es un la o un la 7 lo que yo tengo que tocar ahí? No, un la. Entonces no puedo hacer la 7. Claro. Yo le pongo la séptima en el bajo, lo estoy convirtiendo en un dominante. Por eso el mi sí lo tiene. El mi tiene los cuatro bajos. Entonces ahí está la diferencia, ¿ves? Sí, sí. Sí, ahora sí. Pero te abatataste y no pudiste unir dos acordes de mierda. ¿Entendés? Pero a lo que íbamos es eso. Es la nada misma. ¿Yo qué hago con una canción con poronga de dos acordes? Bueno, cuando vos haces esto mismo, o que hagas esto... dice, mira, va de nuevo, esta es la AstraZeneca, boludo, me pone Brian May. Me pone Brian May. Frase del día, boludo. Estuvo bien. Me pone en modo Brian May. Entonces, mira, la y mi, digo, posición 1, mi, la, posición 2, mi 7, la, posición 3, mi 7, la, posición 4, mi 7, la, posición 5, mi o mi 7 y la. Pero automáticamente es cajet y es bajos. Y cuando vas el cajet, mi y la, suenan como el orto, ¿ok? Acá, yo sé que este bajo no me anda, pero tengo el si.
sol. Que el sol dibujo el sol, pero es la. Sí. Y ahora tengo. Y ahora tengo. Y ahora me queda. Y tengo todos los acordes. Tengo las cinco posiciones con dos acordes de porquería. Ahora, esos mismos acordes de porquería, que son dos, te lo tiré en todo el mástil y yo fui feliz. El nene renegó como un caballo acá con estos dos. El padre se dio cuenta que el nene tiene que salir con fútbol. El nene todavía no. O sea, por ahí gente, te das cuenta vos antes. Después te duele que decírselo al padre. Porque si el nene aprende, el nene es un capo. Ahora, si el nene no aprende, la culpa es tuya. Más vale. Entonces, bueno. Si el nene está ahí, está durito. Entonces, bueno, es eso, bicho, la idea. Pero vos decís, bueno, ¿cómo? Después de explicar que todo eso es lo mismo. ¿Después qué hacemos? ¿Por qué no agregamos otro acorde? ¿Qué bajo arrancamos? Vamos a arrancar el bajo más chido que tengamos en el re. Hizo esto, fa sostenido, mi, re, do sostenido en el la, vuelvo al re, ja, y vuelvo al re, y estoy acá en do sostenido, pero vuelve el re, porque ¿qué es lo que manda? ¿Qué es lo que manda? ¿Manda el bajo? No manda el bajo, mandan los acordes, hermano, están mandándote los acordes, ahora vuelve a sonar un re, y vos pues, quedaste tío, acá. El bajo manda, tío. Pero vos te hiciste el artista, claro, te hiciste el artista con esto. Re con fa sostenido, ok. La con mi. Mi 7 con re. ¿Y ahora qué hago? Vuelvo felizmente a un la con do sostenido. Los bajos, la conducción de los bajos tiene que ser bajando así, tipo por grado conjunto, como la escala misma. Pero hay tres criterios. O lo bajas, o lo subís, o lo mantenés. Pero un criterio, no un oleo que te dejes. No, algo así. Yo aprendí a bajar y cagué y no puedo y después los tiro al voleo. No, antes que vos hagas algo, es un criterio. Por eso que te dije, busquemos el bajo más agudo que tengamos para que para bajar. O busquemos el más grave para subir. Claro, pero está bien. Así que yo entre el movimiento de los bajos lo puedo mantener, que sería lo que frecuentemente va. No es lo que no teorices algo que no. O sea, bueno, me encanta cómo se formulan teorías en la época de la pandemia, boludo. Todo dice, no es lo que nada, es lo que puede ser. O sea, el bajo puede quedarse, puede subir o puede bajar. No es lo que común, porque ya me tirás estadística. Y tirás estadística y ya apareció un canal. No, claro. No. Me encanta cómo volaron las estadísticas todos estos dos años, boludo. Sí, porque no hay una lógica. O sea, lo que está bueno es mantener el bajo para así lograr una cosita, digamos, más cabezona. Si, bueno, quedó algo ahí medio que todo el tiempo tuvo piola y parece que no pasó nada. Y sin embargo pasaron 8 acordes, qué sé yo. Un ejemplo. El bajo hizo do, sol. Sol. La menor con sol, mi menor con sol. ¿Por qué? Porque los 4 acordes compartían el sol. Pero no siempre tenés 4 acordes al hilo que compartan el mismo bajo. Uh-huh. Fíjate que acá mismo, acá hay un solo bajo que se comparte. Hay uno solo que se comparte, que es el mi. Sí. Si vos querés tener un la, por ejemplo, o un do sostenido sobre el mi, y ya estás hablando de cuarta o sexta, uh-huh, o de novena. Sí. O de notas que están ajenas al 1, 3, 5, 7. Y fíjate que el 7, sin embargo, el max 7 en el bajo es una patada en la encía. O sea, el max 7 está bonito así acá. Pero andá que tenés un la mayor con sol sostenido en el bajo. No levanta una mina, boludo. Sí, bueno, ahí está. Bueno, ahí está bien. Entonces, sí. El bajo suele, suele ser la tónica, eso que yo ya tengo. Anota, 1, 3, 5 y 7, siempre y cuando el acorde esté en el grado de dominante en la canción. O sea que si yo tengo que tocar la mayor
Y a vos te piden, armame algo con la secuencia re, la, mi, la. El único bajo que se va a bancar los cuatro bajos tranquilo va a ser el mi, porque es el que juega de quinto. Entonces, eso es, con que te quede esa info clara, ya corres menos riesgo de mandarte mocos. Porque es el único bajo que vos va a pensar, el único acorde que va a pensar con cuatro bajos. Los demás, como con tres. Salvo, ¿sabes qué? Y, bueno, en los acordes menores sí, los cuatro bajos. En los menores sí. Porque el menor siempre la séptima, fíjate que no te lo afecta. No te lo hace dominante ni nada. Entonces, en los menores entran los cuatro bajos. Y en los mayores, tres bajos. Salvo que sea justo el acorde que estés cumpliendo en la función de quinto grado. Hasta ahí venimos, bicho. Sí, mirá si era tan difícil explicarlo así. No, vos no te das ni idea la cantidad de explicaciones que yo he tenido de los bajos, de esto, del otro, y vos si no te conduce a ningún lado. Porque no, que el bajo puede ser cualquiera, no, decís, ¿cómo puede ser cualquiera? Si yo le pongo a un la mayor, le encajo un sol sostenido, queda como la mona, no suena bien. No, pero, bueno, yo puedo poner cualquiera, sí, porque, o sea, pongo, pero ¿cómo suena? Claro, como el orto. Y es como igual que cuando cifran, no, porque este es la menor, con bajo en fa sostenido. No. No, esto es un semi disminuido, este es el segundo de mi. Pero claro, pero el tema es que lo pueda meter, si no lo puede usar. El pedo todo el teoría también. Y bueno, ahí está, claro. Pero si a mí yo prefiero que un loco me lo cifre, la menor con fa sostenido y lo toque. Claro. A que, si el loco está haciendo esto. Obvio que eso va a ser la menor con sol, la menor con fa sostenido, la menor con fa. Ahora, después, si vos lo ves en un contexto suelto, y sí, un fa sostenido menor 7 bemol 5, o esto un fa más 7. Pero, en el plan este, es eso, porque el plan, el bajo está bajando, entonces sí, va a ser, y lo de abajo es la menor. También es válido. Yo veía en una cueca, creo que es catador en olo, una cosa así, yo buscaba los bajos, porque bueno, después me decía, mirá que había un guitarrón y ya se me armó otro despelote. Pero se me armó otro despelote porque la afinación desde el sí y toda la historia. Entonces vos, ¿qué haces? Lo ves y de la posición de do resulta que vos no tenés do. Claro. Estoy viendo allí una tabla de picar, ¿tenés una tabla de madera ahí atrás? ¿Para ahí? Sí. Sí. Yo digo, ¿es una tabla de madera o es una tapa de medidor de luz? No, pero señor. Por el tamaño me da una tabla de madera. Sí, señor. Sí, así señor. Es. Y está bastante usadita al medio, ¿no? Mira, está sí, bastante. Sí, es como corresponde, sino como... Bastante picadita al medio, sí, sí. Sí, bien. Siempre hay que picar algo. ¿Y el vinagre qué marca es? Ese me parece que es Acme. Ajá. No se puede hacer mucha propaganda, después nos vamos a meter con el copyright. Sí, no, porque el otro día el Tony allá en La Plata, una caja de vinagre Redil, que el vinagre de acá en Río Cuarto, boludo, lo hacen acá en Río Cuarto. Mirá, y no, fíjese, acá no tiene. Fíjese, maestro, la caja, le digo, industria, ¿dónde está fabricado ese vinagre? No lo podía creer el tipo, acá en Río Cuarto, lo único que fabricamos vinagre nosotros. Mirá si haremos, para que te des cuenta el nivel de acidez que tenemos, boludo. Lo único que exportamos, vinagre, vos calculás. Así estamos, ¿no? Bueno. Entonces, los bajos también. Sí. Claro, yo había visto, había una parte. Anoche soñaba que le iba a Mendoza en busca de novia con todas mis cosas. Anoche soñaba. Que eso es lo mismo con vos que me dijiste, acordate siempre de meterle quinto. Ahí y bueno, y el segundo. Y el segundo, soñaba que me iba a Mendoza. Te faltó el si menor 7 ahí. Segundo. Vos fíjate que el si menor 7 inclusive es un reemplazo del re. Claro. Anoche soñaba que me iba a Mendoza. En Mendoza, en busca de novia. Otra cosa que yo siempre les digo, el quinto, es mayor, después es 7. Claro. Ahora, si vos ya fuiste al 7 de una, hija, jodete, porque ¿qué le podés cargar? No, nada. Entonces, hacelo mayor primero, te das cuenta que no me dan pelota en nada de lo que les digo. Pero eso era para hacerlo rápido, porque el punto no era ese igual, ¿eh? El punto era el bajo de ahí. El que dice... Me dijo, se lo daña en muchas bodegas.
se pasaba al la, como bajo hacía sol, la, después hacía un fa sostenido, se iba un si, a un mi, un la y un re. Y si viene un mi y viene un la, tenés un, mi, tenés un sol sostenido en el mi, de pasada también. Y el la puede tener un si bemol de paso porque es la novena bemol. Puede tenerlo. Usan mucho cromatismo estos los cuyanos. Sí, sí. Y bueno, eso que yo te decía a vos, que yo antes lo tomaba como... Claro, en una secuencia de donde uno metería tres acordes hay como cinco. Cinco, seis acordes, o sea, una pila de acordes. Que no chocan entre sí, claro. Claro. Lo de ir bajando con el bajo. Subiendo, ahí, bajando, sí. Pero sí, con sí. Criterio, con criterio. Con criterio eso, no sé, pensar, pero si vos pensás de antemano qué vas a hacer, a ver, si vos arrancaste en un la en la quinta cuerda, y estás al medio de todo, porque para bajar te queda corto, para subir te quedas corto al toque, entonces, y la guitarra es una cagada aparte, una cagada que nos quedamos corto al toque, entonces si vos querés conducir, llega un punto que está buena la vuelta de acorde, entonces vos querés bajar acorde, querés bajar bajo y no tenés más bajo, más que un mi, pero si lo pasás al bajista, le da el arreglo al bajista. Entonces, sí, qué sé yo, la. Ponle que estemos bajando, que empecemos en un mi. Puede empezar un mi con un re más grave que no tenemos acá. Claro, claro. Pero se lo da al bajista o al pianista, loco, tocame un re más grave. Entonces vos tocas un mi mayor, pero el loco está tocando un re. Está tocando esto. Decime si en un mi eso, mi 7. Y es un mi con bajo en re. Después cuando hace un la con la con mi, perdón. Después viene un mi con mi de nuevo. Vuelvo ahora a un la. Y después en el la me quedo ahí, pero después me voy a ir al mi y me voy a ir al mi con el sol sostenido porque no tengo algo entre medio. Salvo que use de pasar un ratito por el sol natural, pero no, porque me va a hacer séptimo en la. Claro. Entonces estoy en ese error. O buscas otro punto para unir. Pero ¿qué pasa? Que siempre con los acordes mayores, cuando no tenés séptima, vos tenés siempre tres bajos solos. En cambio, los otros tenés todos cuatro bajos. Pero ¿qué pasa? Entonces digo, ¿qué onda? Yo tengo un la mayor. Ponele que un la mayor tengo que usarlo solamente con tres bajos. Claro. Pero... ¿Por cuál acorde puedo reemplazar el la? Vos que sos tan teórico. Ah, que tenés no, todo. No, tan teórico. No, yo estoy contradiciendo a veces unas cosas de la teoría que me parece que no funcionan. Sí, no, pero vos sos el pequeño Larús de la armonía ilustrado. Claro, ¿por cuál se reemplaza el grado 1, el acorde mayor, la tónica mayor? ¿Por qué grado menor se reemplaza? Por el sexto. Ok, entonces el sexto es fa sostenido menor, ¿cierto? Sí. Demoramos el procesamiento, pero está perfecto la respuesta. Entonces, la cosa es saber llegar, no llegar primero. ¿Qué te hace Luis Miguel? Claro. El manzanero, dirás, Luis Miguel. Claro, manzanero, una idea. Bueno, todos van al último boludo que le cantó, así que lo siento. Entonces, bicho, escucha, tenés los cuatro bajos del fa sostenido menor como un reemplazo. Aparte, este fa sostenido menor... Vos tocas esto y estás tocando fa sostenido menor 7. Estás tocando un la mayor con bajo en do sostenido. O sea, cuando vas a esto, auditivamente se está escuchando un fa sostenido menor con bajo en do. Claro. Por más que no tenga el fa sostenido agudo, se está escuchando. Sexta. 1, 3.
3, 5, 6. ¿Cuántos temas llevan esa boludez? Un montón. Bueno, y está hablando de la sexta. ¿Cuál es la sexta? El fa sostenido. Porque es uno antes de la séptima. Está justo ahí. Entonces, por eso queda tan copado y tan lindo. Porque está dentro, vos fíjate que está dentro del acorde con su acorde menor a la vez. O sea que vos tenés un acorde extendido. Si vos extendés la, do, mi, sol. Sí. Si es la novena. Después, ¿qué sigue? Re es la oncena. Sí. Fa es la trecena. O sea que está dentro del acorde. De la trecena llegaste a la quincena que no existe, que es la octava de nuevo y está la de nuevo. O sea, que lo tiene al fa sostenido la tríada, la superposición de tercera. Por eso anda el fa sostenido. Y por eso va a andar el do sostenido menor, que es el tercer grado. Porque tenés do sostenido, mi, sol sostenido. Te va a andar también. ¿Qué es eso? Samba de mi esperanza amanecida. ¿Y qué toque? Si los tres compases eran la. Samba de mi esperanza amanecida como un querer. Ahora vos te pongo a hacer eso, así que embole. Bueno, hacelo con los bajos. Samba de mi esperanza amanecida con... ¿Viste lo que hice? Hice lo de recién. Hice esto. Claro. Estás escuchando eso en el bajo. Y son dos acordes de mierda. Es un la y un mi. Pero si claro. No te das maña. Así, ah, sí, sale, me sale, el 1, el 1, el 5, el 3. Todos te hacen como vos. Sí, sí, sale. No conducen nada, boludo. No te hilvanan dos renglones debajo. ¿Entendés? Dos cuerdas. Sí. Quinta y sexta, pero un hilo con criterio. Acá estamos uniendo de la quinta a la sexta, en el 4 hasta la cuarta al aire. Y volvemos con un criterio lógico de dos acordes de mierda, respetándole y viéndole cuál coincide con el otro. Y es una pelotudez porque ni siquiera nos movimos. Después, ¿qué hace? Lo entendés moviéndote. Te mueves acá. Hicimos media octava. Único largo esto, ponle que pase un ratito por el fa sostenido. O si yo hubiera tenido re en la secuencia, te recontra que de risa, porque ya tenés el fa sostenido que te faltaba, lo tenés justo en el acorde que te estaba faltando. Entonces, viste cómo aparecen cosas interesantes con dos acordes, ¿eh? Plantealo sí. Con do y sol, hermano. Sol 7 con fa, do con sol, porque arranqué acá, lamentablemente no tengo otra cosa. Bueno, pienso un do con mi, sol con fa sostenido, sol con fa, porque es el séptima, do con sol, sol con sol. Ahora estoy de un sol a un del sol al do, estoy lejos, ¿eh? Porque ahora no tengo del claro. Sol, no tengo el la, pero tengo el si. Entonces cuando vuelvo al sol iré al si. Y ahora voy al do con do. Y ahora voy al sol con re. Cuarta al aire. Y ahora voy al do con mi. Y ahora voy al sol y sol tiene fa porque es séptima. Y ahora estoy en sol, voy al do con sol. Y el sol con sol. Y vuelvo, sol con sol. Do con sol.
Sol con fa. Cuando vos decís do con sol, haces esto, ¿eh? Sí. Do ¿qué? Con sol, haces esto. Es que no tengo otra. ¿Qué quieres que haga? Claro. Pero llego hasta ahí porque llego a lo mínimo. Si quisiera seguir, puedo seguir. Y ahora estoy ahí en un sol con sol. Y después que voy a tener un do con do. Y un re con re. Un sol con re. Y un do con mi. Claro. Y un sol con fa. Y un do con sol. Pero se me acabó, pero yo ya estuve acá, estoy por acá en el bajo, ya pasé 2 octavas y casi 3 octavas estoy llegando. Claro. Pero yo lo tengo que pensar infinitamente, porque yo tengo que pensar que se lo voy a dar a otro tipo, no tengo que resolver esto. Si la guitarra es una cagada para resolver los bajos. Vos pensás en ser un pianista y te querés morir cuando tocas 2 acordes solos y el tipo empieza en 1 octava y en un momento lo ve que se movió 4 octavas y se movió tecla por tecla, con un criterio. Claro. Ponele que haya llegado acá el sol este, que me cortaste la inspiración. Qué cosa bárbara. Do con sol. Sol con fa, estoy volviendo. Do con mi. Sol con re. Ahora tengo con re, do con mi. Sol con re. Con do, sol con si, la que sabemos todo. No tengo ahora un la, pero tengo un sol de nuevo arriba. Entonces me vine de este sol, ¿eh? Sí, sí. De este sol. El la, porque el la no estaba en ninguno. Mira, me parece que esto. Do con mi. Sol con fa. Claro, yo veía eso de los bajos. Yo decía, pues, está bien. Eso que yo, hablando en serio, me preguntaba del hecho de, bueno, a ver, ¿por qué este bajo y no otro? Y claro, ¿cómo decís vos? Porque o asciende, o desciende, o se queda. Yo claro. Veía en esto de algunos videos que miro, de locos que están tocando en vivo. Entonces yo decía, otro, bueno, había encontrado entre las cuecas y eso. Claro. Estaba mirando el tema de Jorge Viña. Y él tocaba el Mi 7 acá. Siempre, claro. Y después hacía sol. Yo digo, pero hace sol y hace re mayor. Y el re mayor fa sostenido. Claro, si yo digo, lo toco en los bajos. Claro, yo digo, toco en los bajos. ¿Y por qué no me da? Claro, porque estaba con este. Claro. Y si vuelve un mi, y si vuelve un mi eso, o a un re, o lo que esté. La con mi con la, mi con mi digo. Y vuelve un la. Capaz que deje el mi de nuevo. Entonces el bajo le hizo esto al tipo. Claro. Ahí está, ahora ya entendí. Cambia el la, ¿qué fíjate va? Cómo cambia. Tonic dominante. Y te mantiene el bajo en la, el bajo en mi. Claro. Te cambia el acorde, pero no el bajo. Es al revés del criterio ese que el bajo manda. El bajo manda, pero es tan fuerte la tónica, sí, que manda hasta que hasta ahí nomás manda. No sé hasta cuándo manda. Ah, depende. Yo creo yo que por ahí. Decime si manda. No. Depende de lo que uno toque. ¿Y por qué anduvo? Porque fue la quinta del otro, es tónica en el dominante, pero es quinta en la tónica. Entonces claro. Tenés que entender esto. Si hay nota en común, ¿cuál es la nota en común? ¿Es la tercera, es la quinta, es la séptima? Entonces, ¿en qué momento lo usás? ¿En qué arrancas? ¿Arrancás en la tónica
arranqué en la tónica del movimiento, o arranqué en la tercera, o arranqué en la quinta, o arranqué en la séptima, si el acorde es con séptima. Entonces, y vos fíjate que tenemos dos acordes solo. Cuando tenés tres acordes, cuatro, cinco acordes, es increíble la cantidad de variantes que te salen. Yo digo, hacés la progresión do sol, podés hacerla si querés. La progresión fácil esta de todo el mundo. Do sol, anota los acordes. Do sol. Sí. La menor, mi menor, la del Pachelbel. Mi menor. Do sol. Sí, la menor. Do sol, la menor, mi menor. Mi menor, fa. Sí. Fa. Mi menor, fa, sol. ¿Son 8? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, do, sol, la menor, mi menor, fa, mi menor, fa, mi menor. Fa, sol, no, fa, sol al final. Fa, sol al final. Se había cortado ahí un poquito. Fa, sol. Bien, ahí quedaron 8. Sí. Toca la vuelta esa. Bien, empieza con un bajo en do, en el do, y trata de ir bajando el bajo. ¿Bajar el bajo hasta llegar a sol? Después, ¿qué acorde viene? Viene un sol. Vos tenés que pensar eso, viene un sol. En el acorde sol, ¿cuál es la nota que tenés más pegada al bajo del do? El si. El si. Eso tenés que pensar, perfecto. Cuando vas al la, vas a un la con bajo en la. Cuando vas al mi menor, vas a un la con bajo en, al mi menor con bajo en sol, porque el criterio fue bajar. Elegir primero, escúchame esto, Bartolito. Tenemos pequeño saltamontes, y ahí viene el pequeño saltamontes. Miyagi-san, ¿será? Que Miyagi-san, eso es más 90. Vamos a lo otro, vamos a sacarnos las zapatillas y cruzar el desierto. Nos sacamos las Nike y cruzamos todo el Sahara. Wow, tranquilo, Moisés. Ta madre, no, nunca lo puedo bañar tranquilo, decía la vieja, ¿viste? Escucha, culiao. Haz esto. Hay opciones. Salir con do con bajo en do. Salir con do con bajo en mi y salir con do con bajo en sol. Son tres salidas posibles. De esas tres salidas posibles, hay una salida que puede ser salir con el bajo en do, pero quedarme lo más quieto posible. Salir con el bajo en do, pero bajar como yo te pedí, ir bajando. Sí. Salir con el bajo en do, pero ir subiendo. O sea que tenés tres movimientos para elegir si salís del do con bajo en do. Tres movimientos si salís del do con bajo en mi. Tres movimientos si salís del do con bajo en sol. Cuando vas a acordes menores, que haces do sol, cuando vas a la menor, vas a tener cuatro posibles bajos para llegar. En el la menor, en el mi menor. Y en el sol, como es dominante, porque es el acorde dominante de la tonalidad. Porque vos a todo este punto ya ni saben qué tonalidad estás tocando, qué es lo que le pasa a todo el mundo. ¿En qué están tocando? No sé. ¿Cómo no vas a saber que está en do mayor eso? No saben. Pero está en do mayor. Llega un punto y se volean, ¿viste? Está en do mayor. El que puede tener los cuatro bajos, que va a ser hasta el bajo en fa, es el sol. Entonces, vos para la semana que viene vas a hacer esa progresión y vas a tener por lo menos, que mostrarme 9 secuencias distintas del do con esa progresión pedorra, ¿no? O sea, un do que baje do con bajo en do, decimos, bueno, tengo las 3 del do con bajo en do. ¿Cuál es una que baje? Tengo más bajo, pero subo las últimas dos. Otra, sube. La de subir es áspera. La de subir se pone áspera. O que se nos acaba. Pero no importa que se. O sea, una cosa, cuando vos llegaste a la tercera al aire, volvés. O sea, cuando llegas al mi. Pasa que están lindo, mira.
Ahí sería do con bajo en do. Si subo, pero estamos para escuchar, porque estamos partiendo, o sea, son tres salidas que tenés que hacer desde el do con do. No preguntes con cuál se sale, todavía ni siquiera fuimos al do con mi. Estamos el do con bajo, estamos en el do con tónica. Do con do. Baje, sol con si, la con la, mi con sol, fa con fa. Ahora, pero vete que automáticamente tenés que tener los bajos en la cabeza para ver a cuál vas. Claro. Y vos ya no estás pensando en el acorde, pensás en el bajo. Vos ya ves un acorde y le ves cuatro cosas. Le ves, digamos, si vos llegaste a un cruce y ya ves cuatro opciones. Porque ya conocés el camino, sabés que para allá vas a tal lugar. No, pero no está señalado. Pero vas, dale, pero me falta el cartel. Pero vos anda, si te dijeron que doblar a la derecha, doblá, boludo. Porque el que vive en el pueblo sabe que te va a llevar al otro empalme, ¿entendés? Pero vos desconfías, no está el cartel. Y bueno, pero así. Si te digo que doblá a la derecha, doblá a la derecha. Porque te pasa, ¿viste? Te pasa esas cosas. Bueno, entonces sí. Igual, bicho, acá vos lo que pensás es que estás pensando no solamente el acorde que va, sino que estás pensando en tres o cuatro bajos. Ahora, y no te olvides a lo que ibas, a qué iba. Yo venía bajando, entonces voy a bajar. Y a veces vas a encontrarte en alguno y decís, che, si yo bajo me queda una tercera, me queda muy lejos. Quédate, porque por ahí lo tenés en común el bajo, entre un acorde y otro. A veces te conviene quedarte para después ver en el que sigue y avanzar. Fíjate que yo ayer subimos el estribillo del remanso. Un criterio de eso, fue con un bajo que sube. Y llega un momento que sube y no sube más y baja. Claro. O acá como hicimos con esta porquería, dos acordes negros, se nos acabó la guitarra. Pero si eso se lo hubiéramos dado a otro pianista o a alguien con muchas octavas, el loco era un criterio que podía bajar y bajar y bajar y bajar y bajar. Porque iba a tener hasta siete octavas para bajar si quería el piano. Empieza la más pedorrito que tenga, está. Nosotros se nos acaba el toque porque tenemos una octava y tenemos nada. Es una porquería el instrumento, pero entender esto es lo que está bueno. Porque esto se lo pasa a un tipo que después pueda tener más bajos. Claro. A eso entonces, va. Vos querés que yo, bueno, hago nueve progresiones tenés que mostrarme la semana que viene. Tenés que tocar las nueve progresiones. Pero ahí en la primera posición, nada de caje ni nada. Sí, tal, tal, tal. Yo hice esto. No, son nueve vueltas del tema. Nueve vueltas de la progresión esa del Pachelbel. Do, sol, la menor, mi menor. Fa. A ver, entonces, me voy a pasar el limpio yo para entender. Sí. Está bien, salgo del do, lo hago con los bajos en do, después lo hago bajando y después lo hago subiendo. Exacto. Buenísimo, a ver si ahí lo voy entendiendo. Después salgo del do con bajo en mi. Exacto. Y de ahí bajando y de ahí subiendo. Y manteniéndolo, son tres por bajo, aparte está grabado esto, me volví a mirarlo. Tenés nueve opciones. Pero pará, manteniéndolo. O sea, yo cuando mantengo la del do, mantengo do. No, es que no va a poder mantener do, porque en sol no podés tener un sol con bajo en do, hermano. Tenés que irte un claro. Si y morir callado. Ahora vas al fa y volvés al do, porque eso es mantener. Eso es tratar de quedarte en el mínimo. El fa sí tiene un do. Entonces te volvés al do. Te mantenés entre el do y el si, o entre lo que más pueda mantener cerca. Ahora, si vos te dejás, si vos bajás, bajás. Si subís, subís, y si te mantenés, no tenés nota en común. Si tenés nota en común, es buena hora. Si no hay nota en común, te mueve lo mínimo. Hay que ceder algo. Siempre hay que ceder algo. Y cedés por semitono. Entonces, do con do. Sol con si. Me voy a un fa. El fa vuelve a tener bajo en do. Listo. Me volví al do. Voy a un mi menor. Mi menor no tiene bajo en do, pero tiene bajo en si. Listo. Me volví a mover semitono. Entonces, te mantenés dentro de lo que... ¿Entendés? Y bueno... Es como si, bueno, vos tenés una dieta estricta, pero cada tanto y sí, te tenés, mínimo te podés mover, porque no tenemos todo el mismo bajo. Ahora, si vos encontrás que tenés el bajo en sol, te va a encontrar que en los cuatro primeros acordes, do tiene bajo en sol, sol tiene bajo en sol, la menor tiene bajo en sol porque es séptima, mi menor tiene bajo en sol porque es tercera, y en esa vuelta te mantuviste cuatro acordes en el bajo en sol. Pero no con el bajo en do, ni con el bajo en mi pudiste. Entonces, esas manías son las que te tenés que ir dando cuenta. Bueno, o sea que en algunos me podés mantener y en otros no. Sí, como en los gobiernos. Igual, ¿viste? En algunos gobiernos te mantenés y en otros... Crecer es raro, pero, ¿viste? Al menos mantenerse. ¿Entendés? Entonces esa es la idea. Tratamos de mantenernos. No voy a subir la foto esta, que está buena la que quedó acá. Sí.
posibilidad de hacer eso. Se tiene que salir con do, con do, con do, do, la pentatónica desde su tercera y desde su quinta. ¿Cómo la ves, bicho? Pero la puta, las notificaciones de mierda. Quieres hacer foto y te salen todas las notificaciones juntas. Está la fotito en el grupo, bicho, ¿eh? Yo haría la de ahí después. Bueno, buenísimo, ya la vi. Mira, ¿ya la viste? Eso rápido. Bueno, entonces voy a hacer eso de subir. Lo de bajar y subir va a estar bueno, porque yo siempre los vi. Yo nunca quise estudiar los acordes con. A ver, ¿cómo te puedo explicar? Como la facultad, en su momento cuando fui, el cráneo que tenía en su momento, había que estudiar los acordes de memoria. Yo no quiero estudiar los acordes de memoria. No quiero estudiar ni los acordes de memoria ni con una tablita tampoco. Que me sugiera con qué dedo tengo que tocarlo. Sí, bueno, pues yo me compro una partitura y me sugiere con qué dedo. Pero, viste que por ahí, qué sé yo, al menos lo que me tocó a mí, ¿no? En su momento era, bueno, este sol se toca así. Así. Pero vas a seguir renegando con algo que ya pasó, bicho, ya está, pero me estás como diciendo, sí, porque nosotros en mi viaje dice sí, porque cuando era chica no había luz. Problema de ella que no había luz. Claro, bueno, pero viste que te acostumbras a tocar. La bebida caliente porque no había luz. Bueno, ahora hay luz, no podés tomar, o sea, la cerveza caliente. Sí, pero claro, porque ahora hay luz, entonces ahora hay internet, entonces no podemos decir, no, porque antes... Si te había que llamar a la mina a la casa, te atendía el padre. ¿Cómo? Y sí, porque había teléfono fijo. No le podía escribir a la mina de una. Bueno, ahora hay. Entonces, deja de renegar con eso. Con el acorde es así. Tócalo como quieras, pero tócalo. Buenísimo. Sí, sí. ¿Eh? Así va mejor. Yo te sugiero lo que estaría mejor para hacer cada posición. Claro. Pero después está la otra que no, que otro, yo la otro. Así, bueno, Spinetta, ¿viste cómo hace el re Spinetta? ¿Y Jairo? ¿Cómo hace en el re mayor? ¿Lo viste? Bueno, buscalo, fíjate con qué, cómo tocan el re mayor los tipos. ¿Con qué dedo usan para hacer re mayor? ¿Con qué necesidad usan esos dedos? Buscalo, míralo en vivo, busca Spinetta o Jairo. Re mayor, ¿cómo hacen el re? ¿Y para qué mierda lo hacen así? Y sin embargo lo hacen. Tampoco sí usan el criterio Esto del criterio tiene otra forma, porque una cosa es cuando vos copiás, bueno, lo copiás y ya está, listo. Pero otra cosa es cuando vos armás algo vos y decís, bueno, ¿qué quiero que pase yo con esta guitarra? Quiero que todos sean lo mismo, quiero que todos toquen, quiero que el bajo suba y la melodía baje. Bueno, este mío acá me juega de sexta, de séptima, ¿qué va pasando con este mío? Fíjate que solamente nos planteamos, Dani, nos planteamos solamente el bajo, ni siquiera nos pusimos a ver cómo va a estar la nota aguda. Claro. Que es lo que sería la posición del acorde, porque lo que nosotros estamos viendo únicamente vimos la inversión del acorde. O sea, ¿cómo está? La inversión te hace referencia a la nota del bajo. Pero un director de coro ve cuatro voces y que las cuatro voces se muevan y hagan algo. O las tres, poner la melodía y la intocable, obviamente, porque si no, la cagás. Pero tenés tres voces más y las tres voces, si van siempre para el mismo lado, un embole, boludo, parece un coro de la capillita dirigida por el loquito, viste, que claro, el profe que está en primer año, ni siquiera en primer año, y que les enseñó a tocar los acordes y cantan todo a capé, cantan todo unísono, van y vienen. Sí. O sea, ahora cuando vos entras a ver las voces, no, estás cagado de sueño. Cuando entras a ver, se te va a aflojar un punto por fingir un... Por el día está frío, no se presta para muchas cosas. No, Está lindo para... Claro, está especial. Ay, sí, pero bueno. Claro, tenemos todo ahí con todo cocido, está bravo. Pero escucha, bicho, entonces... Vos ni siquiera nos pusimos a pensar en qué pasa con la nota aguda. Thank you.
ya estás ya es otro mambo que ni te metas a esta semana, porque esta semana ya tenés con, yo creo que aunque hagas uno por día de esto, o sea, do con bajo en do, que baje. Y después tocarlo, porque no es escribirlo. Así, no, sí, no, no, no. Y me mostrás como me mostrás toque, claro. Nunca me mostrás nada. Porque sí, lo hice pa. ¿Y hicimos pa. El otro día era fácil lo que me pediste. Pero no me lo mostraste. ¿Qué voy a tocar? No, con todos los detalles no lo hiciste. No, hoy no fuiste hoy hiciste agua con dos acordes pedorro, boludo. Ah, bueno, no importa. Eso es parte del aprendizaje, es parte del camino. Qué divino que me encanta, porque el tiempo tiene, viste, se defiende, es indefendible el guaso, pero se tiene. Bueno, pero el tiempo tiene que defenderse, escúchame. Ya te expliqué, Tahualpa Yupanqui con 3-4 acordes se defendió toda la vida. Lo defendieron, qué distinto. Lo defendieron, sí, es verdad. Pero al tipo le servía. ¿Viste? Él manejaba otras cosas. No, pero está bueno. A mí me está ordenando un montón la cabeza en el sentido de poder ver los acordes con otros bajos, de otra forma. Claro. Como decir, porque a veces, por más que tenga una pila de acordes, no todo va, ni todo entra, ni todo queda. Está bueno probarlo. Yo voy probando cosas que a veces vemos con vos. Y digo, esto. Lo de las zambas, que vos me dijiste, buscá quinto primero. Iba bárbaro. Lo otro, hasta que llegaba al estribillo que era cuarto primero, quinto primero. Cuarto primero, quinto primero, hasta que encontré quinto primero, no sé cuántas pasé. Y claro, pero eso está bueno en la búsqueda, ¿ves? En eso es lo que está bueno. Y verlo, ¿por qué? Porque al principio también me hice bola, ¿por qué? Porque contaba la cadencia andaluza, contaba el... En vez del quinto al primero, yo hacía el arreglo. Y digo, no, esto no es lo que me pidió. Después digo, no, pará, si esto es... Lo pongo y si no lo pongo, ¿qué pasa? Lo toco solo. Funciona igual. Eso me pasó cuando estaba escuchando este Jorge Viña. Yo digo, bueno, si yo, a ver, la cueca esta, le saco toda la pila de acordes que este tipo hace y toco la formulita, por decirlo así, suena igual. Después todo lo demás que yo le agregue son agregados que pueden estar o no. Exacto. Pero yo antes no lo veía así, ¿verdad? Yo lo veía como diciendo, bueno, esto tiene que tener tanta cantidad de acordes porque es así. Sí, por ahí con los bajos, que es lo que te pregunté, que me dijiste. Sí, claro, obviamente, que el Mi 7... Sol sostenido. Porque ellos buscan esa potencia en los bajos. Claro. Es lo mismo que... ¿Y sí? Es lo mismo que... Pero de otra forma. El lado Mi... Y sí. Y el sol sostenido arriba. Claro, entonces eso es lo que yo le buscaba la vuelta, porque yo escuchaba eso y decía, ¿cómo? Si acá cerré el tipo, pero yo en el bajo escucho un fa sostenido. Pero que el red se debería aprender así. ¿Y esto debería así ser también? Por ley. ¿Y ese qué es eso? El red 7, yo el red 7 siempre les digo a los alumnos míos, que el red 7 es eso. Ningún alumno mío, más o menos, que toca el R7 sin el bajo ahí arriba. Porque es obvio que ese fa sostenido va al sol. Si un R7, ¿dónde va a ir? En el 99% de los casos, va a un sol. Sol, sí. Entonces está ahí, fa sostenido, sol, y hizo el bajo. Pasa que la sexta cuerda, en el re es un dibujo de mierda. Entonces el dibujo de re no sirve. No sirve el dibujo de re. Vos fíjate que los cuyanos ni lo usan el dibujo de re. Tocan el re. Esto, ahí. Usan ese re. Y lo tocan, claro, pero lo pisan las 6 cuerdas. Pisan las 6 cuerdas, como hay que pisar. Ahí. Las 6 cuerdas. Y cuando hacen el la, te lo hacen acá arriba. ¿Sí? Los ticos hacen re acá. Tocan este la. Y no rascan la primera. En eso, anda cuyo con esto, te miran y dicen, ya está, claro, te sacan la ficha. Yo veía bueno. Eso, yo veía Jorge Viña en tema que dice, la tonada es así, el tipo hace este la, y después claro. Hace este la, este da con el bajo en sol. Por eso. Y después se va al re invertido.
pero claro, que todos son invertidos, hermano. Cualquier claro. acorde que no tenga la tónica en su lugar es invertido. O sea, pero si usas la teoría cuando te queda y no cuando siempre. Si lo oyes invertido, es todo invertido. Salvo claro. que tenga la tónica en el bajo. Claro. Pero si no, es todo invertido. Un acorde pues yo de veía eso, yo digo, como si esto es la. Pero el tipo lo otro acá. Pero está invertido, es el la que vos tocas. El la pedorro de la iglesia. El la común, el la, hermano. Es el la. Está invertido porque tiene un bajo en mi. Si lo rascas completo, arranca en mi. Claro. El puto y triste do mayor de Imagine, ese do está invertido porque tiene un bajo en mi. Salvo que vos te pongas criteriosamente con un arpegio y toques desde la quinta cuerda. Pero si no, casi todo la guitarra es un quilombo. Es un quilombo teórico si vos querés verlo bien. Claro. Porque lo que se fue armando fueron rebusques para acompañar canciones con esa afinación. Y estuvieron cuántos, no sé si tuvieron casi 100 años probando afinaciones distintas, subiendo, bajando una cuerda, para poder que les quedaran posiciones piola en casi todos los acordes mayores, menores y con séptimas. Claro. Y vos fijate que los acordes con séptima tenían un quilombo. Porque en el cajet, en los 5 dibujos del cajet, es un quilombo. No todos te quedan iguales. No, ni tampoco todos te suenan bien. Exacto. O sea, están, funciona, está. Y no, sí, no pero suena, porque... Tal cual, yo, bichito. Yo veía eso y digo, bueno, a ver, este es el la acá. Y ahí empecé a buscarle otra vuelta. Pero claro, yo hasta que no empecé a verlo de ese lugar... Claro. Lo tenía muy estructurado, porque bueno, esto tiene que ser una inversión de esto con esto y no. Pero vos fijate este mismo la, inclusive acá. Si vos vas a ir un mi, puede venir este mi, tiene bajo un sol sostenido. Claro. Y el próximo usa este, que es un la, y el próximo mi, usa este con bajo en si, y el próximo usa este con dos sostenidos. ¿Qué hicimos apenas empezamos la clase? Sí, es, sí. Hermano. Eso, hace una hora que estamos con eso. Don Cristo. Claro, porque vos fijate que es eso. Pero qué pasa, cuando tenés dos acordes con la vuelta esta que yo te di ahora de estos 8 acordes, no ves pasar ni la mitad de las cosas porque te distraen los acordes te distraen, y así mismo tenés que estar atento a 3 o 4 bajos de cada uno. Pero cuando te quedaste en estos dos acordes, vos decís, che loco, estamos con mi señor en el campo y no tenemos nada, y estamos toda la vida en el campo y hay 3 vacas y 2 caballos, y ves las vacas que van, que vienen, el caballo. Y no hay nada, ¿eh? No había nada antes. ¿Qué iban a hacer? ¿Qué iban a hacer? ¿Cómo no iban a tener tantos hijos, hijo? Claro, ¿qué querés que hiciera? ¿Eh? No había otra. Bueno, esto, estaban ahí. O sea, llegaban a un punto y decían, bueno, tengamos chicos para divertirnos un rato, para que al menos haya gente. Ver gente. ¿Ves? Y esto es igual, o sea, si vos tenés 2 acordes solos, ¿qué haces? Bueno, veamos cuántos tenés. Yo tengo 3 bajos, ahí vos, yo tengo 4 porque soy con séptima, listo. Entre tus 3 bajos y mis 4 bajos, hagamos algo. Está bien. Bueno, mirá, ¿qué te digo que por ahí me queda haciendo medio ruido nomás? Lo de subir los bajos y bajar los bajos ya estaría, ¿sí? Y lo de mantenerme es... Mantener aunque sea un semitono, vas a poder mantener a un semitono, porque no siempre se va a poder mantener. Semitono o tono a veces, pero es decir, bueno, si vos arrancaste con el do con bajo en do, trata... que si después sube el bajo o baja un poquito del do, siempre vuelve al do. Pensá eso. Es, digamos, como tratar de, ¿viste? O sea, tratar de, como hicieron con el dólar a 9. Bueno, eso. Tratar de frenarlo. Si me sube un poquito, se va a 10,50, listo, y vuelve a 9. Se vuelve va. A 2, claro. Pero, ¿viste? Fíjate, siempre volvía. Estaba ahí, ¿viste? Esto igual. Do con do, listo. Sol con do no tengo, pero tengo sol con si, listo. Lo moví semitono. O sol con re, sí lo subí, pero porque después otro lo subí, bien. Pero después, ¿qué hago? Vuelvo. Y siempre va a tener opciones. Porque en el fa vas a volver a tener el do. En el mi no lo tenés al do, pero tenés un si que está cerca. Claro, moverme lo menos poquito del do. Eso sería mantenerse dentro de lo que se pueda. Claro, sí, de lo que se pueda, sí, vale. Bueno, está bueno eso. Uy, toda la vida. Vos te vas a casar, te vas a tratar de mantener. En esta posición. Sí, ahí, no sale en de esta ahí. Posición. Pero claro, si ya con eso vas a chocarla. ¿Para qué querés irte? Irte es de cagón.
Porque. Claro. Para buscar más bajo, ¿viste? Solucioname. ¿Qué bajo? Es que no tenés más bajos, tenés los mismos bajos, boludo. No, no hay, no hay. Tenés los mismos, lamentablemente, lo mismo, sí. Tenés los mismos. ¿Entendés qué más bajos va a tener? No, más bajo a la vista, no, pues. No hay más, no hay más. Sos, claro, son los mismos bajos. ¿Viste? Me encanta las ayudas que quieren buscar y no hay, no las hay. Es más simple que todo. Te quejás y renegás los martes, pero te divertes los martes. Y me divierto un ratito. Pero el lunes está eufórico, ahí mal dormido. Y los martes, ¿ves? Te peleo un poco, te hago sacar cara verde te tocando el la así. Tócalo como quieras. Ahora, pero meterle un bajo en dos sostenidos y después mover con criterio cuando cambies. Bueno, ve, ya está, ve, ahí está, ya salió. Después dice que él no se defiende. Me pica la vacuna. Y después algún efecto va a tener. Ojalá que no, tomate paracetamol, ¿no? Estoy tomando, sí. Viste que todos los blanditos toman paracetamol, ¿no? ¿Ah, sí? Yo no. ¿Eh? Ah, mirá. No, voy a empezar a tomar. Ah. Ya se tomó dos paracetamol hasta el día 3. Tres tomé. Tres. Claro, bueno. Bueno, bicho, sigo viaje. Bueno, listo, entonces le metemos esto. Metele por ahí para que ponga. Para que doy el martes que viene.